desesperado. ¡Andiamo! No era mi intención. Dios. ¡Alto! ¡Amigo! ¡Aquí la colonia es maldita! ¡El diabólico asesino del que todos habéis oído hablar está aquí, en Forli! No tiene piedad alguna y se alimenta de nuestro miedo. ¡No tiene! ¡No dejéis que nadie defienda a ese vil asesino! ¡No es ningún héroe! ¡Mata a placer a cambio de nada! ¡Solo lo hace para su propia diversión! ¡Ese asesino contamina cada piedra de nuestra ciudad con su presencia! ¡Ofenderemos a Dios si fracasamos en nuestra intención! He servido a duques, príncipes y reyes. Solo los señores más elegantes entran en mi comer. ¿Qué estás haciendo aquí? Lo siento, Ezio. Lo siento mucho. ¿Qué ha pasado? Era una trampa para distraernos. En cuanto te fuiste, atacaron de nuevo. Checo Orsi tiene el fruto. ¿Qué? ¡No! ¿Y dónde está ahora? Lo hemos perseguido hasta aquí, pero ha logrado huir a las montañas. ¡Voy tras él! ¡Comprobad que todo lo que valoráis está a buen recaudo! ¡Precios de noble para ropa de noble! ¡Mis productos! ¡No quería hacer nada! ¡No, no, no lo hará! ¡La comilona anual queda cancelada! ¡No me hagas daño, por favor! ¡No puedes subir aquí! ¡Allí! ¡Atraparemos a ese bastardo! ¡Dales una lección! Conmigo no vas a pasar. ¡Ahí está! ¡Rápido, no llegará muy lejos! ¡Ahora, chico! ¡Baja de ahí! ¡Contigo, hermano! El botín vuelve a tus manos. Merecía la pena derramar tanta sangre. Un objeto tan valioso no permanecerá en tu poder mucho tiempo. Ya veremos. Ya veremos. Cuánta miseria nace de la codicia. Requiesca timpache. ¡Ah!
Espera. No. ¿Quién eres? ¡Alto! ¡No lo abras! Bien. ¿Qué te ha pasado? No. No lo sé. Uno de mis guardias te encontró en las colinas, cerca del cadáver de Che Corsi. Sí. Ya lo recuerdo. Espera. Había otro hombre. Se llevó el fruto. ¿Quién? Llevaba un hábito negro de monje. Creo que le faltaba un dedo. Sí. Caterina, tengo que irme. ¡Cuanto antes! Claro. Creo que vas a necesitar esto. El mapa que mencionó Nicolás. Tu marido. Mi exmarido, querido. Juró que revelaría dónde estaban todas las páginas del códice. Quizá recuperes el fruto, pero sin esto nunca encontrarás la cripta. Cerca de aquí, en unos marjales, hay una abadía en la que he visto monjes con hábitos negros. Yo empezaría allí. Ve y encuentra a ese maldito monje. Creo que te echaré de menos, Caterina. Estoy segura de ello. Las consideraciones espirituales. Viajeros, tened cuidado. Se han avistado bandidos en los cruces que hay hacia Bolonia. Se cree que son sirvientes de Gascón, que se ha quedado sin trabajo. Toda precaución es poca. Llevad vino para el viaje o cruzad a la hora de comer. Aviso. Debido a la falta de hombres aptos que siguen la reciente campaña,